Ustedes saben que los sueños son muy frágiles. ¿Sabían eso? Son frágiles porque, mira, son como esto. Tú lo tocas y ¿qué puede pasar? ¡Pac, pac, pac, pac! Se revientan, ¿verdad? Esos son los sueños. Pero los sueños, ¿saben algo? Los sueños deben trabajarse. Cuando se trabajen, pudiesen ser la parte más increíble del mundo. Cuando hago esto, la gente aplaude. ¡Qué increíble! ¿Eh? Pero los sueños, como le dije, pueden ser algo muy frágil, pero también algo muy duradero, muy fuerte. Los sueños, pero tienen que ser cultivados. ¿Saben por qué? Porque si no, desaparece. Ay, bueno, aparece aquí. Eso puede pasar con los sueños. ¿Okay? No solamente tienen que ser cultivados, tienen que ser trabajados con raíces firmes. ¿Saben por qué? Para que puedan crecer y afianzarse. Así como esto. ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿verdad? Ahora, no solamente se pueden afianzar, tienen que afianzarse con esas raíces fuertes, bien, bien, bien enclavadas en el subconsciente. ¿Saben por qué? Porque entonces puede pasar muchas cosas como esta, ¿verdad? ¡Ay, tres! ¿Qué les parece? ¿Están sorprendidos? Ah, yo también, yo no pensé que lo iba a hacer. Bueno, tenemos tres, pero no solamente hay que crearlo en el subconsciente. ¿Saben lo que hay que hacer? Hay que tener un plan claro y convincente para que en este momento pueda ocurrir la magia. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? La siguiente, tener confianza y paciencia. Ustedes saben que hay que asumir las cosas con optimismo cuando no sean tan buenas. Un emprendedor sabe que las cosas no se logran de un día para otro. Y la paciencia es el principal aliado. El principal aliado de un emprendedor es la paciencia. Ellos saben y están convencidos que las cosas no se consiguen de un día para otro. Y todo es cuestión de plazos. Y los plazos son largos. Y para hablarles un poquito sobre lo que es tener confianza y paciencia, yo quisiera, por favor, usted, señorita, ¿quiere trabajar? ¿Quiere ayudarme? Por favor, me llaman a la señorita, por favor, me la ayudan, por favor. ¿Dónde está? Mucho gusto, un aplauso para ella, por favor. Ya la. ¿Cómo estás? Mira, te voy a enseñar hoy a tener confianza, ¿verdad? ¿Tienes confianza? Ok, por favor, yo quiero que le muestres al público un pañuelo, pero necesitas tener confianza de que tienes un pañuelo ahí. ¿No tienes? Bueno, ok, no importa. Fíjate que mis manos están limpias, voy a tratar de buscar un pañuelo. Yo quiero que por favor lo tomes y se lo enseñes al público. Es un pañuelo normal, ¿verdad? Normal, puedes tomarlo con las dos puntas. Yo quiero que tengas confianza que lo vas a desaparecer. ¿Vas a poder? Sí. Confías en eso, ¿verdad? Claro. Ok, te voy a enseñar primero. Para poder hacer algo tienes que escuchar. Entonces fíjate, voy a agarrar este pañuelito y lo vas a desaparecer. Lo vas a colocar en la mano. Vas a hacer una pelotita que no se vea, bien chiquitita. Fíjate que no oculto nada. Siempre aquí, ten confianza que va a desaparecer. ¿Correcto? Soplamos, pa, y desaparece. Cuando desaparece, está aquí. Bueno, está aquí. Lo vas a hacer ahora. Vas a tomar el pañuelito, vas a hacer una pelotita que no se vea, por favor, bien chiquitica, y vas a tener confianza. Lo primero que tú tienes que hacer es tener confianza. Acuérdate que eso se lo vas a transmitir a tus hijos. Bueno, tú eres grande ya, ¿verdad? Ok, sube la manita, concéntrate. Ajá. Uno, dos, tres. Ábrela, por favor, pero no la hundas hasta la mano. Ábrela con confianza, tienes que tener confianza. Vuelve a cerrar. Tienes que tener confianza y creo que tener un poquito de paciencia. Ok, perfecto. Concéntrate, te puedo ayudar con unos polvitos mágicos, chacha. Ábrela. Ahora sí. No, fíjate. Sí, sí ha tenido toda la confianza
en su idea, en su emprendimiento. Creo lo que ha hecho. Wow. Ay, un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, hablamos de confianza y ahora vamos a hablar qué tal si hablamos de optimismo. Optimismo. Las cosas siempre tienen que verse de un lado mejor, lado positivo. Pero tampoco eso significa que uno tiene que caer en la autoindulgencia o en la otra parte que es la autodemotivación. Si yo les muestro a ustedes, si yo les digo a ustedes, yo tenía aquí para mostrarles una prensa donde tengo unos índices latinoamericanos en donde te habla sobre los avances del emprendimiento en niños y en jóvenes. Tú estarás pensando, tendrá que ser muy optimista este mago, ¿verdad? Para que mostrarme una cantidad de papeles algo. Pues sí, soy optimista. Soy optimista que en algún lugar de este periódico puede haber algo. ¿Tú no crees? ¿Sí crees? Claro, porque hacer así y sí podemos. Ahora aquí están los índices. Fíjate que en el optimismo uno puede lograr muchas cosas. Puedes revisar el periódico si quieres, revísalo, a ver si oculta algo. Revísalo, muy bien, ya dijiste que te lo iba a dar. ¿Qué pensaba? Tener capacidad para actuar y aprender. La única opción, la única salida que yo le veo al éxito, al emprendimiento, es conocer lo que se hace. El profesor estaba hablando. ¿Usted cree que el profesor estaba hablando de la bibliomula porque le nació un día, estaba leyendo Don Quijote? ¡Ay, la mula! No. Trabajó, leyó en función de eso. Eso es algo increíble. Jorge Chami. Jorge Chami, ¿tú crees que es creativo porque de la noche a la mañana, o bueno, le hizo caso a un ser creativo marciano que le apareció y él siguió a ese ser marciano? María Alejandra, tengo años las conociendo, ella tiene una pureza de alma. ¿Y dónde iba a tocar? Iba a trabajar con el ecosistema. ¿Qué más? Y así voy a seguir hablando. ¿Cuál es el otro ponente? Los gringos no los conozco. Pero realmente no es nada que rebuscar. Hay que conocer lo que se quiere hacer, conocer, vivir. Y una de las cosas del emprendedor es que prestar atención, escuchar, recibir los consejos de la mejor manera. Es la única manera de minimizar en este caso. Y yo quisiera para eso, ¿usted qué crees que me ayudas? ¿No, profesora, me quieres ayudar? Tienes una semana así, ven acá, por favor. Un aplauso para ella. Un aplauso para la profesora. ¿Cómo está, profesora? ¿Saben algo? Me movieron una cantidad de cosas que yo tenía aquí. Y yo la tenía lista. Estas son burbujitas. ¿Qué más? ¿Qué más tenía yo aquí? Oye, ¿por ahí no han visto un billete de 100 bolívares? ¿No? Me parece muy bien. Profesora, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Usted da qué materia en la universidad? Posgrado. ¿Posgrado en qué cosa? En educación. Educación. ¿Está dispuesta a aprender en el día de hoy? Por supuesto. Así me gusta. Usted hoy va a aprender a hacer magia. Ajá. Usted tiene esa capacidad de actuar, de aprender. Y como dice en la lámina, la capacidad de actuar y querer y aprender. Y querer aprender. Usted va a actuar en este momento y va a tener la capacidad de querer y aprender. Usted va a aprender a hacer magia. Es muy sencillo. Yo tengo aquí un mazo de cartas. Y yo tengo aquí otro mazo de cartas. Son dos, para que no nos pongamos a pelear. Okay. Usted va a hacer algo como esto. Va a hacer los primeros movimientos en magia. Va a hacer usted una cascada. Y las cartas van a deslizarse sin problema. Okay. Usted tiene esa capacidad y esas ganas, sí, deseos de aprender, sí, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer, okay. Entonces, lo que tiene que hacer usted es tomar el mazo, me da el micrófono, agárralo por favor. Ah, te asustaste. Vas a agarrar las cartas y vas a hacer esto. Vas a deslizarla porque no hay problema. Entonces nos ponemos así, de este lado, y yo te ayudo. Tomas las cartas y dejas que se deslice. Acuérdate que tienes esa capacidad de aprender, ¿ok? Tómala, suéltala. ¡Wow! ¡Qué bien! Vamos a hacerla más difícil. Vamos a soltar un poquito la mano para que caigan. Suéltala. ¡Eso! Ahora agárralas de arriba, pues de aquí arriba. Lo haces muy bien, de este punto aquí. No lo sueltes nunca. Ok, suelta esta mano. Suéltala. Claro, lo que pasa es que tiene un hilo. Yo no iba a hacer el ridículo contigo aquí. Pero ella tenía la capacidad de aprender, ¿verdad, profesora? Muy bien. Excelente. Bueno, ¿saben algo? Por último, riesgo. ¿Qué emprendedor no asume riesgo? ¿Todos? ¿Todos? Yo creo que el emprendedor asume riesgo porque está consciente, está claro, está convencido
que lo que él siente, su pasión, su objetivo principal es llegar a lo que quiere. Y un emprendedor, si no asume riesgo, no es emprendedor. Un emprendedor, él necesita estar inquieto, son inquietos, ellos necesitan mejorar siempre detrás de eso. Para eso, yo quiero, todos ustedes son emprendedores, ¿verdad? Tú eres un tremendo emprendedor, yo sé. Tú asumes riesgo, ¿verdad? Ven para que me ayudes a asumir un riesgo aquí, vente. Yo sí, por favor, un aplauso para el señor, por favor. Muy bien, damas y caballeros, niños y niñas. Ay, perdón. Me equivoqué. Pensé que estaba en un espectáculo. Ok. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Giovanni. Yo sabía que te llamas Giovanni, pero era parte del negocio aquí. Giovanni, tú sabes asumir riesgo, ¿verdad? Johnny. Oye, ¿quién quiere llevarse esta burbuja de aquí, por favor? Que me está llenando todo esto de... Y gracias. Ok, Giovanni. Enial dedo... ¿Cómo? Johnny. Pero yo te puedo llevar Giovanni. ¿Cuál es el problema? Ok, Johnny. Yo tengo por aquí una guillotina. Tú eres un empresario. No empresario, no hablemos de eso que es dinero. Hablemos de emprendedor. Porque hay emprendedores que no necesariamente montaron un negocio. Claro. El profesor es un emprendedor. Y dime si está hablando de dinero. No. Eso es de ideas. Y eso es ser emprendedor. Metámonos esto en la cabeza. Y hay que metérselo a los niños, a los niños. ¿Tú tienes hermano? ¿Te quedas más o menos? 10, mira, excelente idea. ¿Qué tal si comenzamos a hablarle de asumir riesgos? No es que se coloque encima del balcón y haga así, ¡ah, mira, hermanito! No, sino que asuma riesgos interesantes en el colegio y todo eso. Tú vas a asumir conmigo un riesgo. Yo tengo aquí una guillotina. Tú estás convencido de que esta guillotina no hace nada. ¿Sabes por qué? Porque previamente has hablado conmigo, has escuchado mis consejos. Y esta guillotina realmente, Johnny, no hace nada. Todo es... falso. Bueno, está un poquito de sangre porque a veces me cayó mal el otro día, me salió, pero no importa. Yo te quiero mostrar, Johnny, lo que gráficamente podemos ilustrar de alguna forma lo que es el riesgo que asumen todos los días los emprendedores. Yo tengo una guillotina, tengo una zanahoria. Dentro de un ratico voy a hacer tu mano. Y yo lo que voy a hacer es contar hasta tres. 1, 2, 3. Como pueden ver, funciona. Ajá. Yo estoy nervioso. Espérate un segundo, hermanito. Perfecto. Johnny, tú pensarás, ¿qué brazo voy a usar? Tengo poco tiempo. No puedo pensar y terminar contigo esto. Johnny, voy a usar este elemento que tengo aquí. Tú pensarás, ya que el mago es raro. No. Esto es un elemento técnico, Johnny, que va a determinar cuál de los brazos vamos a usar. Como puedes ver, tienes un brazo en excelentes condiciones. Baja este. Y como puedes ver, este brazo, yo creo que ya lo perdimos, mano. O sea, ya. Pero Johnny, tranquilo. Tú confías en mí. Tú tienes confianza en lo que yo te dije. Tú quieres emprender. Yo tengo casi 25 años en esto. Y cuando tú decidiste hacer esto en el día de hoy, es que has visto esa experiencia mía. Hoy en día, después de 25 años, hay una asociación de mochos que lleva mi nombre con mucho orgullo. ¿Ok? Concéntrate. Concéntrate. Vamos a usar el brazo izquierdo de Johnny. Ya sabemos por qué lo vamos a usar. Ten confianza en mí, él va a asumir un riesgo como los asumen todos los emprendedores. A veces no me funciona, pero esta vez creo que sí, porque estamos en un lugar casi íntimo. Mételo con cuidado. Voy a colocar debajo de la mano de Johnny, ¿saben qué? Esta zanahoria. ¿Qué va a pasar? Le corto la mano a Johnny y corto la zanahoria. Yo te pido, por favor, Johnny, que metas todo el brazo, porque es bien difícil conseguir una prótesis, solamente un pedacito. Ah, sí, quítate el reloj. Yo quiero demostrar con esto. Esto es lo que pasan a diario los emprendedores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Se acabaron los insumos. ¿Qué hacemos? ¿No? Esa propaganda que dice por ahí. ¿Ok? ¿Verdad, amigo? Voy a contar hasta tres. 1, 2, 3 y le corto la mano. Todos los magos usan una palabra mágica, ¿verdad? Hoy voy a usar una palabra mágica. ¿Ustedes saben cuáles son las palabras mágicas? ¿Cuál es usted, señor? Abracadabra.
Pues no. La mía es, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo quiero que por favor veamos el brazo de Johnny cómo cae. ¿Perfecto? Johnny, confías en mí. Asume los riesgos. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Me salió mal. Me salió mal. No la saques todavía. Yo quiero, por favor, que vean en Johnny un emprendedor visionario. Asume riesgo y fíjate, no le pasó nada. ¡Oh, bravo! Oye. De una manera jocosa, de una manera divertida. Yo lo que quiero es transmitirles a ustedes es lo que podemos lograr nosotros en nuestras casas. Yo creo que podemos lograr desde el hogar poder incentivar a los niños a que sueñen, que esos sueños... ¿Ustedes han perdido un sueño, ustedes acá? Pero yo todavía yo quiero siempre soñar, yo quiero siempre pensar en función de algo que me haga feliz a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia y lo que están a mi lado. Eso es lo que yo quiero. Y yo lo quiero con esto, resumiendo. Vamos a recapitular, Lo primero es, ¿cómo? Ayúdeme. Entonces, tener un sueño. Imaginemos que este papel en blanco es la mente de un niño. Imaginemos, por un ratito. Entonces, le voy a hacer 5 dobleces. El primer doblez es tener un sueño. El segundo, pero vamos a decirlo con ganas. No tenía que... viene la segunda ronda de refrigerio, ¿ok? Sí, perfecto. Entonces, le voy a hacer 5... Vamos a hacer un rewind. Vuelvo a decir. Voy a recapitular, y esto es un papel en blanco, que es la mente del niño, ¿ok? Y vamos a tratar de convencerlo que lo primero que tiene que tener es... ¡Sí! Muy bien. El segundo doblez es... ¡Confianza! Muy bien. El tercer sueño es... ¡Ser optimista! El cuarto... ¡Aprender! Muy bien. ¿Y el quinto? ¡Lejos! Y solamente así... Si pudiéramos hacer que los niños adopten la idea de ser emprendedores, podríamos cambiar todo lo que hoy en el mundo creo que es un problema. Así que muchísimas gracias. Gracias a Pargas y a todos.